Desde la Consejería de Medio Ambiente, el Cabildo Insular de La Palma, hemos iniciado los trabajos de mejora y restauración del mirador de la Somada Alta en el municipio de Punta Llana, trabajo que se solicita desde el ayuntamiento de este municipio. Estas obras que se inician consisten en la mejora del vallado de madera asistente, del puente de madera también que da acceso a este mirador. También llevaremos a cabo la limpieza del sendero circular de este mismo localización. Recordar que este sendero está dentro del entorno del Cubo de la Galga y que tiene un valor paisajístico y medioambiental. Desde el Intendente de Punta Llana agradecemos la visita de la consejera de Medio Ambiente a nuestro municipio, donde hemos visto varios temas y estamos en la zona de la Somada Alta, el sendero del Cubo de la Galga, una zona creo que fundamental en la red de senderos de nuestro municipio, pero también a nivel insular. Estamos viendo una serie de mejoras que hay que hacer en el mirador de la Somada Alta, creo que una zona donde pues se puede divisar una parte del norte de nuestra isla. Yo creo que un sitio, como te decía antes, de afluencia de muchísimos visitantes, de muchísimos turistas, de muchísimas personas que practican el senderismo. Creo que es de agradecer estas actuaciones, estas mejoras que hay que realizar en nuestros senderos para que se sigan o estén en las mejores condiciones para las personas que nos visitan.